Hola familia, bienvenidos sean todos a este programa Al Límite. Soy Rafaelina Bisonó. Qué placer conectar con ustedes y que nos vean cada semana en este programa Al Límite. Aquí estamos de fiesta celebrando en grande que una vez más, por segundo año consecutivo, la Asociación de Cronistas de Arte de República Dominicana nos ha tomado en cuenta, nos ha tenido presente para la categoría Programa de Investigación. Y bueno, ahí estamos nominados a Premio Soberano que se realizarán este próximo 12 de marzo en el Teatro Nacional. Agradecidos de Dios, agradecidos de esta casa, RTVD Canal 4, nuestra gente de TV Quisqueya, la cual pues hace que la señal llegue a Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, y sobre todo, ustedes que son nuestros televidentes que cada semana nos apoyan. Yo quiero de inmediato invitarlos a nuestras redes sociales para que allí pues tengamos contacto directo. Está Al Límite con RB en Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube. Puedes ver nuestros programas anteriores como Al Límite con Rafaelina Bisonó. De inmediato, un avance del contenido que hemos preparado para ustedes esta semana. Estaremos recibiendo a Kimberly Samboy, estudiante meritoria que ganó el primer lugar en el modelo de Naciones Unidas en Harvard. Y sorprendentemente, la que no iba, que estaba segura que no iba, que yo estaba desmontada de todo sueño, fui y me fue muy bien. Además, conversamos con Geran Ventura. Él es el director del programa de liderazgo educativo del Ministerio de Educación. A veces yo escucho muchos comunicadores hablar de la juventud dominicana y yo digo, él no ha tenido la oportunidad de tener contacto con la juventud dominicana que está tirando para adelante, que se está esforzando. Además, recibimos a Hatzel Román. Con él analizamos la crisis política y social en diversos países de Latinoamérica y las próximas elecciones venideras en República Dominicana. Estas tienen la particularidad de que por primera vez se vota por alcaldes y regidores en boletas distintas, ahora regidores con voto preferencial. Amigos, iniciamos este programa Al Límite, felices, orgullosos, contentos. De verdad que yo me lleno de emoción cada vez que veo que un joven en República Dominicana pone nuestra bandera en alto. Y no solo eso, sino que lo hace con tanta pasión. Por eso hoy queremos recibir en Al Límite a una joven que había venido hace un año exactamente, pero que ahora tiene buenas noticias, otras más que contarlos. Kimberly Samboy nos acompaña, señoras y señores, en Al Límite. Ella acaba de ganar como estudiante meritoria el primer lugar en el modelo de Naciones Unidas en nada más y nada menos que Harvard, allí. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bienvenida Al Límite, qué honor tenerte. Hola, el honor es todo mío, así es, hace justo un año vine y me alegra volver a este espacio a compartir nuevas noticias. Pero mira, de verdad, Kimberly, o sea, en ese momento estábamos hablando de logros, que Premio Juventud, que el tercer lugar, bueno, estabas bien, ¿verdad? O sea, a nivel de... Sí. Y ahora, o sea, con estas nuevas noticias, ¿qué pasó en un año? ¿Qué te pusiste a hacer? ¿A dónde te pusiste a entrar tu currículum, a enviar de todo? O sea, de verdad que tú no descansas, eres una hormiguita atómica. Así es, bueno, este último año yo he estado retándome, empecé a participar en otras actividades, todo alineado con lo que es el periodismo y la comunicación, pero yo empecé como a buscar oportunidades, yo le digo como más grande liga, o sea, claro, que me retaran más, empecé a participar en otras actividades y una de estas cosas que podemos destacar es que apliqué, por ejemplo, al programa de la Universidad de Yale para estudiantes de secundaria, donde voy a estar estudiando 2 semanas, literatura, filosofía y cultura, a partir de julio y agosto de este año. Pero eso es una agenda apretada, porque todas estas materias en 2 semanas y ya tú sabes más o menos los horarios, ¿cómo van a ser? Sí, ellos nos enseñan y todo eso. Y gracias a Dios, también obtuve una beca de un 96% porque el costo del programa es bien elevado. Y sí, esas son las noticias. ¿Y tu mamá qué dice? Porque se le va a la muchachita 2 semanas, nada más. ¿Cómo se siente tu familia? Mi familia se siente muy alegre. De hecho, mis padres a veces no pueden ir a esas actividades porque tienen que trabajar, obviamente, pero ellos están pendientes de todo. Cuando yo fui a lo de Harvard, yo lo llamaba todos los días a las 6 de la mañana y todos los días a las 11 de la noche cuando yo salía y lo llamaba por cámara y ellos están pendientes de todo. Y me da mucha risa porque, por ejemplo, mi mamá, ella tiene una agenda y ella es una libretica chiquita y va anotando todas las actividades, porque cuando yo le hablo y cuando estoy aplicando, ella dice, ¿pero esto de cuál actividad es? Pero al final ellos sí me apoyan y están muy hasta felices. Hasta ella se pierde de tantas cosas porque es que tú no paras, no paras, y de verdad que
uno se emociona con lo de Yale, de esta beca importante, 96%, porque vas a ir a hacer lo que te gusta, lo que te apasiona, pero antes de que eso llegara, entonces te vas a Harvard y allí participas en modelo de Naciones Unidas, pero no solamente participa y ya, sino que con más de 50 países vienes con el primer lugar. Háblame un poquito, primero, que tú has ido anteriormente ya a estas actividades en otros años. Sí, yo desde 2019 empecé a participar, empecé en mi colegio, luego hice internacionales de forma virtual y ya el año pasado empecé a hacer internacionales de forma presencial en Estados Unidos. Empecé con un modelo que organiza una empresa en México y fue súper interesante esta experiencia multicultural, a mí me encantó y yo dije, wow, qué chulo sería seguir intentándolo. Claro. Este nuevo reto de verdad que trajo muchos desafíos porque es hablar 100% en inglés, grabar en inglés, escribir en inglés, sobre todo uno que no viene de un colegio bilingüe, que aprendió inglés en instituto, en clase, viendo video, eso hace que uno como que tenga cierto miedo. Pero al final fue un gran desafío, pero me gustó mucho porque uno tiene que aprender a confiar en sí mismo. Claro. Y al final nos dimos cuenta que todo lo que estábamos ahí, lo estábamos intentando porque la mayoría de personas no eran como nativos hablantes en inglés. Ok. Entonces, había personas de todo el mundo, de Turquía, de Líbano, de Mongolia, de Grecia. Yo estaba de que, wow. Nunca habías estado con gente de tantos países distintos. Y tan lejanos de República Dominicana. Exacto. Porque de verdad pocas veces uno ve a un nacional de, esos países. Pero hay algo especial. Tú pensabas que no ibas a ir. ¿Por qué? ¿Por qué estaba ese miedito como, concha, no se me va a dar? Lo que pasa es que yo en abril me tengo una actividad en Estados Unidos. Entonces, estábamos organizando ese viaje y mi mamá me dijo, mira, Kimberly, tú vas en abril, hay que planificarse. Y vuelve en verano. Vuelves, puede que yo todavía no tenía la noticia, pero okay, puede que vuelvas en verano porque ya has aplicado. Quizá tú puedes ir a Harvard el próximo año. Entonces, ya yo lo tenía descartado. Y que no te abra tanto frente, vámonos al paso. No, vamos a enfocarnos en esto y después se van a ir dando las cosas. Y entonces yo le dije a la persona, mira, yo no voy a poder ir por esto y esto. Y me dijeron, mira, no te preocupes, vamos a ver qué se hace. Y sorprendentemente, la que no iba, que estaba segura que no iba, que yo estaba desmontada de todo sueño, fui y me fue muy bien. Y al final yo aprendí que, número uno, el plan de Dios perfecto. Uno Amén. Se enfoca demasiado en escribir, hacer calendarios y hacer agendas y estrategias y cosas. ¿Vision board? Sí, 100%. Y al final, las cosas que van a pasar, pasan. Pero Amén. Sobre todo, lo importante que es uno rodearse de grandes personas que sí crean en uno, porque claro, fueron mis maestras del colegio que dijeron que tú no vas a ir para Harvard. Vamos a ver cómo se resuelve. Wow. Y gracias a Lucre y a Daisy y a todas las personas que estuvieron de staff, todos ellos me ayudaron y empezaron a buscarle la vuelta y fueron los que buscaron la forma de que yo pudiera ir. La que no iba a ir fue y ganó. Entonces, ¿qué tú crees que tuvo que pasar para que te dieran el primer lugar? ¿Cuáles fueron? Porque, ¿verdad? Eso no es por carita bonita. No. ¿Qué tú hiciste? ¿Cuáles fueron esos desafíos y retos que tuviste que hacer? Bueno, nosotros en el área de periodismo, los premios son por cada área. Yo estaba en el área de periodismo y a nosotros nos ponían tareas diarias. Usualmente era entregar uno o dos materiales en cada sesión. Teníamos de 2 a 3 sesiones cada día. Entonces, a mí era un reto muy grande escribir, porque yo no confiaba tanto en mi forma de escribir. Sin embargo, es muy importante que uno crea en uno, porque eso que para mí era como ay, lo más difícil, fue lo que yo más les gustó. Y por ejemplo, también teníamos que hacer videos. Podrán decir, ay sí, para ti es fácil. Es verdad, pero un video en otro idioma, yo tenía, claro, hay videos que yo lo grabé 4 y 5 veces o que le ponía la voz en off después porque ni yo me entendía lo que yo estaba diciendo. Entonces nos ponían retos, evaluaban la calidad, nos ponían retos de un momento a otro. En uno nos pusieron, por ejemplo, teníamos dos grupos. El grupo que tenía que hacer tradicional, donde yo estaba, y el grupo que tenía que hacer periodismo moderno. Y en un momento, en la última sesión, nos dijeron, ¿saben qué? Ahora tienen que cambiar. Oh, el que hace señor. Tradicional tiene que hacer moderno, y el que hace moderno tiene que hacer tradicional. Y yo me viví eso como mi película. Me tocó con una chica del Líbano y nosotros disfrutamos muchísimo. Hicimos un TikTok, entonces fue cool porque aunque usamos el formato vertical y todo eso, uh-huh, al final estábamos dando una información, buscamos claro, props y de verdad lo gozamos mucho. Y que en la vida real eso es lo que va a suceder, porque eso exacto, es lo que está pasando en los diferentes medios de comunicación. O sea, ya todos los noticieros tienen su TikTok, tienen Threads, tienen X. O sea, de verdad que ese es el formato. Así que lo hicieron tal cual para lanzarte a cualquier canal a trabajar o un noticiero de multimedia.
donde también pues, te han capacitado mejor que tal vez cualquier universidad. Y de verdad que me alegra muchísimo porque es algo que tú disfrutas, que te gusta, que te 100%. Encanta. Y que hayas llegado con este primer lugar, de verdad que a nosotros nos llena de orgullo, nos emociona muchísimo. Sobre todo porque sabemos de tus inicios, de que siempre estás tocando puertas, de que no tienes temor a llamar a nadie. Nunca en la vida. O sea, de verdad, yo recuerdo a mí cuando me abordaste, creo que estábamos imaginativas, ¿no? En Sofía Globitos. En Sofía Globitos, en Color Visión, y tú fuiste, mira, yo le quiero hacer una entrevista. Y yo, pero esta muchachita, o sea, no mandas a decir a la mamá. Y la llamé, sí, porque yo quiero hacer entrevista, yo puedo ir al programa y esperarla. De verdad que sí, o sea, que eso mismo hace que tú llegues más lejos porque no tienes ningún temor de tocar puertas, de lanzarte. Lo más que puedes hacer es caerte, pero vuelve y te levantas. Exacto. En todo esto que has vivido en estos últimos semanas o días, ya que tienes, no tienes ni una semana que regresaste al país. Justo una semana. Exactamente. ¿Con qué te quedas de esa hermosa experiencia en Naciones Unidas? ¿Cuáles son esas cosas que tú dices, wow, es que a pesar del premio, ok, pero momentos con tus compañeros, conocer gente, demás? A mí los modelos me han enseñado mucho la empatía porque a veces creemos que la realidad de nuestro país o de nuestro entorno es como, ah, sí, esto está cerrado. Pero uno conoce personas de otras culturas, con otras creencias y le expande uno la mente bastante. Pero sobre todo me gustó el hecho de compartir con líderes de otros países porque a veces uno está como en un grupo pequeño, quizá no comparte con tantas personas con esos mismos ideales, pero estar junto con otros dominicanos, compartiendo allá con estos líderes y decir, wow, cada una de estas personas tiene una historia y está impactando sus comunidades, hizo que todos nosotros viniéramos con muchísima más alegría y con muchísima más ganas de impactar. Porque claro, así como yo pude ir a esta actividad, hay otras personas que en Naciones Unidas o en el área de ingeniería, en tecnología, en todas esas áreas, pueden seguir sus sueños y no tienen que limitarse a quizá la oportunidad que le brinda su entorno. Pueden ver que hay más allá. Exacto. ¿Tú cuántas personas de República Dominicana estuvieron contigo? ¿Cuántos otros estudiantes? En mi delegación éramos 40, pero habían otros grupos que fueron. O sea, éramos diferentes delegaciones, éramos casi 100. O sea, ¿y a nivel general cuántos compitieron allí? 3.600. 3.600 en total. Así wow. Es. Y te llevaste tú el primer lugar allí en periodismo. ¿Qué piensas hacer tú? Apenas tienes 16 años, estás en quinto de secundaria, todavía te falta un año. ¿Cuáles son esos planes a mediano y largo plazo? Bueno, yo quiero seguir en esas actividades de modelo de Naciones Unidas. Me quiero enfocar mucho en mis redes sociales personales, donde yo creo contenido educativo y divertido para, o sea, mostrar diferentes actividades y que las personas le puedan llamar ese mundo de la educación académica, pero sobre todo que les interese educarse a nivel superior. Claro. Y también, es por ejemplo, en abril voy a ir como jurado a la competencia en la que yo participé el año pasado y eso me llena de mucha alegría porque yo creo que yo soy una de las personas más jóvenes que ha sido jurado, con 16 años, y me llena de mucha emoción y quién sabe, aplicar a universidades. Claro. ¿Y cuál es la competencia? Recordándole a la gente, ¿a cuál fue que participaste? Yo participé en el Global Mooners Conference en New York City, un modelo que organiza la entidad mexicana Global Mooners, donde van personas de diferentes partes de Latinoamérica. El año pasado yo fui, gané el primer lugar, y este año voy con mucho entusiasmo de eso que yo aprendí, claro, podérselo enseñar a más jóvenes y que, quién sabe, si ahí tenemos otro próximo periodista. Claro, y bueno, ya tú estás a tiro de elegir tu universidad, o sea, dime si estás pensando los preparativos, cómo te estás ya preparando para eso, porque sabemos que con bastante anticipación hay que hacer estas solicitudes de becas y tú aplicas para cualquiera. Sí, yo lo que estoy haciendo es que me estoy preparando para exámenes estandarizados y toda esa parte como que no se ve, como las matemáticas, el inglés, todos unos exámenes que uno tiene que mandar. Desde el año pasado yo empecé a tomar clases de escritura en inglés para mejorarlo, porque uno piensa como en orden contrario, sí. Entonces para mejorarlo. Y en cuanto a las universidades, estoy viendo, todavía no tengo una segura porque quiero ver cómo puedo funcionar el área de la comunicación con la escritura o sí, con otras cosas más tradicionales, ver cómo me puedo especializar, pero de todas formas yo como dicen, yo le dejé el plan a Dios, yo voy a hacer todo mi parte, pero tanto sea el plan de irme fuera como quedarme aquí, yo sé que donde esté yo voy a querer aportar. A nivel de comunicación aquí en el país, ¿tú piensas seguir con tu canal de YouTube o te gustaría tal vez incursionar en algún medio tradicional o por lo menos un segmento en algo?
Bueno, yo sigo con mi canal de YouTube y todo eso, pero de verdad que me encantaría porque al final mi gran amor siempre ha sido la tele. Antes de yo estar en YouTube, yo asistía de vez en cuando a programas y de verdad que esta pantalla tiene una magia muy especial y es increíble cómo con el paso del tiempo sigue siendo importante, claro. Y las personas siguen siendo transformadas a través de esto. Yo vi que de las primeras que te comentó en esta publicación fue Edilenia Tactú, que bueno, estuviste con ella un tiempo en Sofía Globitos y de verdad que te expresó su admiración, dijo que eres una estrella y que nosotros por mucho tiempo estaremos hablando de esta niña que definitivamente se sigue destacando en todo lo que haces, o sea, es como que todo lo que toca lo convierte en oro, de verdad, y es esa pasión que le promueves, le proyectas a todo lo que haces. Yo te felicito, felicito a tus padres, porque sabemos que de ahí viene, ¿verdad?, esa sangre de una niña tan encantadora y que tan aplicada. Tu mamá decía en una entrevista que viene de tus abuelos. ¿Qué eran tus abuelos, periodistas? Bueno, mis abuelos, sorprendentemente, no fueron personas que llegaron a una escuela superior, okay, ni nada por el estilo. Sin embargo, yo vengo de una familia muy trabajadora, de personas que siempre hacían la cosa bien, pero que importaba mucho la calidad humana. Y, por ejemplo, yo digo que mi fan número uno, aparte de mi mamá y mi papá, es mi abuela. Por ejemplo, yo vine de la competencia, mi abuela no sabe nada de lo que yo hice, ella solo sabe que yo era periodista, ella no entendía nada. El ganante número uno. Pero cuando yo fui, yo le estaba llevando el diploma y todo, y yo le pregunté, dije, mamá, ¿usted está orgullosa de mí? Y dije, pero claro, no sé qué. Entonces, aunque ellos no estuvieron necesariamente en eso, yo vengo de una familia de muy trabajadora, de personas que desde jóvenes buscaron la vuelta de hacer las cosas, pero que sobre todo siempre estaban ahí para escuchar a los demás y ponerse en sus zapatos siempre, claro, que lo necesitara. Que eso tienes tú, tienes ese don de gente, esa solidaridad, ese pues trato humano, y que yo sé que a través de este medio que quieres tú desarrollarte, también podrás tocar a muchas personas. Así que te felicito, Kimberly. Gracias. Éxitos, que te vaya bien en todos esos viajes que te esperan antes de la mitad del año. Acaba, el año te empezó montado en un avión y por ahí mismo. Y con esos número uno, que siempre sean las número uno. Y bueno, felicidades. Aquí, esta es tu casa. Siempre que quieras venir, al límite, es todo tuyo. Muchísimas gracias. Y ustedes siempre me han abierto la oportunidad. Y no me quiero ir sin darle, por ejemplo, las gracias a Edilenia, claro, que hace 2 años casi, yo fui un día a ver un programa, me quedé ayudando y sorprendentemente justo antes de yo irme del viaje, yo me la encontré en el aeropuerto, que ella iba para Fitur, y fue muy sorprendente porque yo digo que ella es como mi eterna maestra, porque a pesar de que yo ni estaba muy en red ni nada por el estilo, ella me abrió la puerta para enseñarme, para yo aprender, y ahí llegaba yo todos los sábados a las 8 de la mañana, me iba a las 6 de la tarde, ajá, cuando estaba la primera temporada de Sofía, y así como Edilenia, yo sé que hay muchas personas que le abren la puerta y que muchas de las cosas que yo sé la aprendí gracias a ellos. Bueno, y son muchos los que también imaginativas, sí, han salido de su mano, así que de verdad, felicidades para ti y para ella que te dio esa gran oportunidad, que ella no sabe lo que hizo, ha creado un monstruo. Gracias, Kimberly, te deseo lo mejor, gracias. Bendiciones. Ahí está, dejemos las redes sociales de Kimberly para que precisamente usted también pueda seguirle y ver su canal de YouTube. Nos vamos a una primera pausa en El Límite, ya regresamos con más. A veces yo escucho muchos comunicadores hablar de la juventud dominicana y yo digo, él no ha tenido la oportunidad de tener contacto con la juventud dominicana que está tirando para adelante, claro, que se está esforzando.